En las reuniones informativas sobre la reforma al Poder Judicial, la ciudadanía ha respondido de manera participativa y está interesada, explicó el senador electo Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien indicó que después del 2 de junio la población se ha visto involucrada en lo que acontece en el país. Yo en lo particular estoy viendo que la población está muy participativa, como nunca la había visto, y tengo muchos años luchando por esta transformación. Hay mucha claridad de la gente de lo que le toca hacer en materia de las decisiones inmediatas. Hay un entusiasmo de que ahora ellos van a poder elegir a los ministros, magistrados y jueces. Esta reforma, siendo importante, no va a generar solamente esa reforma, y lo veíamos en Puebla, que también habrá que revisar no nada más la administración de justicia, sino la procuración de justicia. Aseguró que de igual manera en estas asambleas informativas se platica sobre el paquete de reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado. Consideró que el tema sobre la presunta sobrerrepresentación en el Congreso no tiene debate. La ley orgánica del Poder Judicial, las leyes electorales, es un gran esfuerzo de voluntad, de diálogo, de acuerdos, para hacer todas estas reformas. Más allá, que es lo otro importante, de que esto que la derecha está hablando de la sobrerepresentación, pues ya ha quedado claro que es un debate inflado. El senador electo indicó que propondrá también una revisión en la Procuración de Justicia. Nora Hernández, RTV, Más Noticias.